Hola, bienvenidos a De Frente a la Gente. Hoy estamos desde la biblioteca de EPM en el Parque de las Luces o de Cisneros. Esta biblioteca, especializada en ciencias, industria, tecnología y medio ambiente, es motor del Distrito de Ciencia y Tecnología que es Medellín. Fue inaugurada el 2 de junio del año 2005, así que a todos los colaboradores, a la gente que se encuentra en todo este espacio, les damos las gracias por acogernos. Hoy nuestro concejal anfitrión es Luis Carlos Hernández Castro, del Partido de la U. Hemos dicho que es estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, también diputado de Antioquia, entre otras actividades al servicio de la comunidad. Concejal, bienvenido a De Frente a la Gente y gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy estaremos hablando también acerca de esa experiencia en el Consejo. Un balance para entregarle a nuestra audiencia de lo que ha sido su paso por la corporación. Así es, Catherine. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Estamos muy contentos de poder estar de nuevo en este programa y estar en uno de los lugares íconos de la ciudad de Medellín. Este es un espacio donde todos podemos venir con nuestras familias, disfrutar. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de familia, vamos a estar hablando de vida, vamos a estar hablando de discapacidad, diferentes temas que hemos tocado desde el Consejo de Medellín. Así que espero que se puedan quedar ahí conectados con nosotros. Esa es la idea, concejal. Y bueno, no podemos empezar nuestro espacio sin dar las felicitaciones a la Biblioteca de EPM, que acaba de obtener el premio a Mejor Biblioteca Verde del Mundo. Y por eso tenemos un invitado especial, Andrés Corrales, representante de la biblioteca. Andrés, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A usted, Andrés, por estar con nosotros y además también por en presencia suya, extenderle el agradecimiento a EPM y a la biblioteca por este espacio tan maravilloso. Y bueno, contemos acerca de este premio de bibliotecas. Contémosle a nuestros televidentes acerca precisamente del premio que se llama la Mejor Biblioteca Verde del Mundo. Sí, es muy importante darle un contexto a los oyentes sobre este premio y de dónde viene. Viene de la IFLA, que es la federación más importante que acoge a los bibliotecarios y bibliotecas a nivel mundial. Esto quiere decir que la IFLA es la que pone todos los parámetros de cómo debe ser una biblioteca en el mundo. Y este premio obedece justamente a un tema de sostenibilidad, a ese impacto social y a ese impacto ambiental que hacen las bibliotecas con las comunidades. Entonces esta premiación es muy importante porque le da una visibilidad a nuestra ciudad, a Colombia y a Latinoamérica, porque fue la única biblioteca que se postuló a esta premiación y estuvo compitiendo con una biblioteca en Vietnam y con otra biblioteca de Suiza. Oiga, qué bonito. Contémosle a los televidentes, ¿qué hacen acá que los vuelve los más verdes de las bibliotecas del mundo? Desde la infraestructura del tema, tenemos 450 paneles solares, que esto equivale a 291 megavatios, que finalmente lo que significan es un 39% de reducción de energía al año. Eso es muy importante y muy significativo. Esto fue una parte de la postulación, pero también tiene que ver mucho la parte de los servicios. Aquí tenemos un tema de ecosistema robótica muy poderoso, porque es muy incluyente, desde personas con discapacidad hasta personas que no tienen recursos. Entonces, esto le da también una preponderancia muy importante a lo que hacemos, las actividades que desarrollamos en el tema de medio ambiente, en temas de sostenibilidad, en temas del manejo de residuos sólidos. Esto hizo que, pues, finalmente la IFLA tomara una decisión muy importante y nos dice que somos una biblioteca que le apuesta muy fuerte a ese tema de la sostenibilidad. Oiga, qué bonito. Pues, concejal, obviamente usted que ha sido la persona que nos invitó a este escenario, además también conociendo todas las bondades de este maravilloso espacio de ciudad que seguramente muchos de quienes nos han visto todavía no han tenido el privilegio de venir a visitar, hágales usted también su reconocimiento. Este tema tiene que llegar a nuestras casas, a nuestras familias también. Yo creo que hay que venir a aprender de lo que estamos viendo en esta biblioteca. Y yo sí les invito a todas las familias para que se acerquen. Está en todo el centro de la ciudad de Medellín. Acá hay un ambiente muy agradable. Estamos viendo un ambiente familiar, hasta con las mascotas. Veo por aquí familias compartiendo. Qué bueno que puedan pasar un rato, leerse un libro,
subir a la terraza. Creo que hay muchos ambientes muy familiares, así que bienvenidos todos y felicitaciones a la Biblioteca EPM. Gracias por ese trabajo y este espacio que conservan al servicio de toda la ciudadanía. Abrimos de lunes a sábado de 8 y 10 a 5 y media de la tarde, abierto a todo el público, no se cobra nada de los servicios, incluso donde estamos en este momento, un espacio abierto a la comunidad, como muy bien lo dice el concejal, aquí pueden pasar cualquier transeúnte a aprovechar ese espacio tan agradable, tan tranquilo. Entonces, bueno, no, aquí queda la invitación abierta para que lleguen y nos visiten. Muy bien, pues bueno, llega el momento también de irnos con nuestros televidentes que a esta hora les van a entregar la pregunta del día para que sigamos en este diálogo permanente a través de las redes sociales, porque el consejo somos tú y yo. Hola de nuevo al espacio de Frente a la Gente, un saludo muy especial a nuestros televidentes, a nuestro invitado del día de hoy y por supuesto a Katherine. Y les recuerdo, la pregunta de la semana es, ¿dónde está la mayor debilidad en la familia antioqueña? Esto lo podemos conversar en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @consejomedellin y Facebook y en el canal de YouTube como Consejo de Medellín. Recuerde que los estamos escuchando porque el consejo somos tú y yo. Bueno, concejal, y justamente uno de sus temas es la familia. ¿Dónde está, según su concepto, esa mayor debilidad de la familia antioqueña y particularmente la de Medellín, el territorio donde usted tiene la oportunidad de ejercer como concejal? Sí, realmente el tema de la familia ha sido una de nuestras banderas más importantes durante este gobierno. Hemos tenido la posibilidad de hacer dos debates de control político. Hay una política pública en la ciudad de Medellín. Lamentablemente es una política que no ha sido acompañada desde la administración. Es una unidad de familia, yo le llamo la cenicienta, porque lamentablemente no hay mucho recurso para hacer campañas mucho más fuertes en las familias, en las casas, en los barrios, en las escuelas, en las universidades. Y hoy veo que el gran problema de una sociedad es el problema que se está viviendo al interior de las casas. Hoy estamos viendo la falta de respeto de los unos con los otros. Hoy creo que ese ha sido el detonante. Hoy hay una intolerancia, hoy hay un irrespeto hacia las autoridades y eso ha sido causa de una mala educación, no solamente desde los hogares, sino desde la escuela y desde el Estado. No hemos acompañado a nuestros niños de la mejor manera. Hoy nos enseñan cómo ser abogados, nos enseñan cómo ser médicos, cómo ser psicólogos, pero no hay una escuela que nos enseñe cómo ser padres, cómo se trata a un abuelo, cómo hay que formar a un hijo, y creo que ahí está la falencia. Falta de educación, falta de promoción de esos principios y valores dentro de la familia. Sin duda, concejal. Hablemos también de otro tema que usted ha abordado, ser provida. ¿Usted cree que desde la misma concepción, en la forma en la que lo estamos abordando, hay problemas y hemos dejado de considerarlo? Sí, hoy yo creo que ha faltado educación, una mejor educación sexual en los niños, niñas y adolescentes. Hoy estamos viendo que hay una inmadurez en muchos jóvenes, en muchos niños, al iniciar su actividad sexual, y lamentablemente muchos de estos embarazos en crisis es debido a esa falta de experiencia y de conocimiento. Hoy somos defensores de la vida. Para nosotros es muy importante defender la vida desde el vientre, desde la concepción. Nosotros hoy estamos parados en esa postura de que hay nuevos caminos, nuevas oportunidades, de que hay que educar de una manera diferente a nuestros niños, niñas y adolescentes. La sentencia de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24, ¿hay una intención de echar hacia atrás esta reivindicación para algunos sectores sociales? Y además algunos galenos también se han negado a ejercerla aplicando la objeción de conciencia.
Usted obviamente sabemos es un concejal pro vida, cuéntenos también su visión sobre este punto. Sí, Catherine, pues yo quiero dejar claro, soy un concejal pro vida, fui el único concejal que hizo la invitación al Consejo de Medellín para que se hablara de este tema. Hoy yo creo que la sentencia va en contravía del artículo 11 de la Constitución, que defiende la vida como un derecho fundamental. La discusión continúa y creo que es respetable, digamos, las posturas de ambos, personas, pero yo sí creo que tenemos que seguir defendiendo la vida de los no nacidos. Para nosotros, en el vientre hay una vida, hay un niño, hay una niña con vida, con sentimiento. Yo tuve la oportunidad en el consejo mostrar el video de cómo se hace un aborto y todos se tapaban los ojos, nadie quería escuchar, nadie quería ver, porque es crudo el video. Pero eso es lo que estamos diciéndole hoy a la población. Hay que enseñarle a las niñas o a las mujeres que van a practicarse un aborto qué consecuencias trae el aborto también. Y es ahí donde nosotros, pues, creo que hemos sido criticados, pero este tema hay que hablarlo claramente. Hay consecuencias a la hora de hacerse un aborto, a nivel de temas de salud mental, hay mujeres que pueden quedar estériles de por vida, hay un sufrimiento emocional. Entonces, no solamente para la mujer, sino para el bebé o la niña o el niño que está en el vientre. Concejal, ¿qué decir también acerca de los defensores de esta posibilidad de interrupción del embarazo cuando hablan de la salud de la vida, tanto de la madre como del posible también ser que viene en camino? Sí, nosotros entendemos que hay unas, digamos, unos momentos donde estas mujeres pueden estar bajo peligro de muerte por el tema del embarazo, pero ahí es donde yo creo que el Estado tiene que dar las garantías, tiene que dar las posibilidades de que estas mujeres tengan ese cuidado desde la salud, pero también que tenga esos nuevos caminos, desde esas oportunidades laborales, económicas, porque no siempre el tema es por violación o por peligro de muerte, sino que también hay otros, digamos, otras posibilidades para que las mujeres, digamos, eviten perder o entregar a su hijo en estos lugares donde se abortan. Nosotros creemos que hay otras posibilidades, hay otros caminos, y por eso pues estamos invitando para que desde el Estado se pueda hablar claramente y educar tanto en las escuelas, en los colegios, las instituciones educativas, en las casas, sobre esta problemática. Concejal, si la respuesta o si la alternativa es un no al aborto, pues hay que trabajar de fondo en la prevención, que usted lo ha dicho, en la formación. Pero hay que decir que también ese espacio de prevención y formación está fallando en la familia, está fallando en la escuela, entonces tenemos un panorama muy delicado. ¿Cómo hacer para que estas dos instituciones, escuela y familia, puedan trabajar de forma conjunta y además también unidos en pro a unas causas y valores? Sí, realmente lo que hablábamos ahorita, si no se le trabaja a la familia, yo creo que ahí es donde hay que comenzar. Hay que invertir en la familia, hay que hacer campañas mucho más fuertes desde el interior de las familias para que podamos entonces tener otros resultados frente a este tema del aborto. Personalmente, pues mi esposa estamos hoy en un tiempo para adoptar en nuestra familia, estamos preparándonos, pero algo que hemos visto es cómo ha sido de difícil el tema de la adopción. En Colombia se ha vuelto realmente muy difícil adoptar a un niño o a una niña. Y ahí es donde el Estado, hay un llamado de atención para que el Estado
pueda agilizar estos temas. Hay demasiados requisitos, demasiada papelería y hay familias que hoy quieren darle la oportunidad a un niño, a una niña, para que esté dentro de un hogar donde va a ser acogido, donde él puede entrar a complementar un hogar, pero ha sido demasiado difícil. Antes de irnos a un corte, escuchemos al presidente del Consejo en su sección Cuenta el Presidente con el tema del mes del adulto mayor. Ya regresamos. Felicitar a todas las organizaciones de adultos mayores que en la ciudad, en el departamento y en el país trabajan duro por la calidad de vida precisamente de los adultos mayores, a todos los grupos de tercera edad, a todos aquellos que de una u otra manera entienden que el adulto mayor no es para meterlo en la pieza de atrás, que el adulto mayor produce, que el adulto mayor importa, que el adulto mayor no solo es pasado, sino que también es presente y que con absoluta seguridad los adultos mayores tenemos mucho para aportarle a la ciudad, al departamento, al país. Felicitaciones en este mes. Hay que garantizarles seguridad social en salud, hay que garantizarles ingreso, hay que garantizarles estabilidad, vivienda, bienestar. Los adultos mayores lo han dado todo y lo siguen dando todo porque aún son útiles para la sociedad. Así que, a cuidar los adultos mayores. Gracias por continuar con nosotros. Hoy desde la mejor biblioteca del mundo en la categoría Biblioteca Verde. Se presentaron propuestas de 28 países y esta, la de EPM, es la mejor, la que ha sido galardonada. Así que desde este espacio, hoy nos encontramos en la compañía de nuestro concejal anfitrión, nuestro concejal Luis Carlos Hernández Castro. Y bueno, concejal, hemos venido hablando de muchos temas y también llega el momento de avanzar en esta conversación. Hablemos de otro tema de su agenda en el Consejo de la Ciudad, la libertad religiosa. Se aprobó una política pública que da garantías y equipara organizaciones basadas en la fe. Sí, el proyecto 052 en el 2022 fue aprobado, la política pública de libertad religiosa en esta ciudad. Lo hicimos junto a otros concejales que han venido trabajando el tema. Para nosotros había un vacío en esa área. En la ciudad de Medellín se necesitaba esa política pública, teniendo en cuenta que hay unas 400 organizaciones basadas en la fe en la ciudad de Medellín, que vienen haciendo una labor muy importante, una labor social, una labor comunitaria, una labor tanto hospitalaria, bueno, en diferentes campos, y son organizaciones que habían sido discriminadas durante muchos años, pero que en este gobierno pudimos sacar adelante esta política pública, y creo que en los próximos años vamos a estar viendo el fruto de lo que es esta política pública y cómo potencializar estas organizaciones para que sigan haciendo un trabajo importante por la ciudad de recuperación de muchas vidas, que es lo que necesitamos en este tiempo. Muy bien, pues bueno, las organizaciones basadas en la fe y las iglesias en general son un factor decisivo en la concordia y su efecto va más allá de lo religioso. Sí, realmente la gente tiene el concepto de iglesia como de un lugar de cuatro paredes, pero creo que la iglesia son las personas, la iglesia somos cada uno de nosotros y la iglesia significa aquel que da la mano, aquel que da alimento, aquel que da oportunidad, aquel que tiene misericordia de alguien, que tiene compasión por el otro, algo que se necesita en la ciudad de Medellín. Y qué bueno que hoy podamos darle relevancia a esas organizaciones que no solamente están en cuatro paredes, son organizaciones que han salido de las cuatro paredes para ayudarle al Estado también, para ayudarle a las familias, para ayudarle a esos jóvenes y a esos niños, a esas familias que hoy están pasando por momentos difíciles. Esa es la tarea de la iglesia hoy. Concejal, pues lo quiero invitar a que nos vayamos con más ciudadanos respondiendo a nuestra pregunta del día.
Así es, más ciudadanos siguen interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales a la pregunta de la semana, que se la recuerdo. ¿Dónde está la mayor debilidad de la familia antioqueña? En la familia antioqueña es, respondió arroba Juliana Álvarez, en la falta de comunicación, falta de principios fundamentales de convivencia y oportunidades de empleo y educación superior. Y arroba Alejo Piedradita responde, en la falta de una buena formación humana. Recuerden que los estamos escuchando porque el consejo somos tú y yo, siga usted, Katherine. Concejal, otro tema esencial para su tarea como concejal, la población con algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental. Sí, ese es un tema que me apasiona, es un tema que lo hemos tratado en el consejo. Creo que he sido el único concejal que ha hecho dos debates de control político de personas en condición de discapacidad. Hemos llevado el debate al consejo y a la ciudad para que podamos visibilizar este tema, porque es un tema que algunos dicen conocer, pero cuando empieza uno a investigar nos damos cuenta que no sabemos mucho del tema, nos damos cuenta que la gente de pronto no le importa, no le interesa. Estamos viendo que estamos en una ciudad hermosa, pero no en una ciudad, accesible, y eso hay que pues traerlo a la mesa también. Es una ciudad hermosa, pero no es accesible todavía, falta todavía mucho. Se ha hecho algunas cosas, creo que vamos paso a paso, pero quisiéramos ir de una manera mucho más rápida, y es la petición que ha hecho la población y es lo que hemos llevado al Consejo de Medellín. Así es, y concejal, también hay que decir que usted ha propuesto crear un observatorio de discapacidad. ¿Cuál sería ese alcance, esas tareas que tendría ese observatorio? Bueno, lo primero es saber qué es un observatorio. Realmente es un monitoreo, es un seguimiento que se hace en toda la ciudad, en las casas, en una institución educativa, en las calles, en las empresas, conocer de fondo cuál es la problemática y cuáles son las necesidades reales que tienen las personas en condición de discapacidad. Pero además también, concejal, usted ha propuesto la creación de una subsecretaría de discapacidad. ¿Es tan grande la dimensión del problema que amerita incluso la creación de esta otra instancia? Sí, porque la ciudad está envejeciendo y eso es una realidad. Hoy hay más personas en condición de discapacidad que hace unos años atrás, y en unos 10 años, en unos 20 años vamos a tener una población ya adulto mayor, muchos de ellos con discapacidades. Pasamos una pandemia, hay dificultades, hay accidentes, y cada uno de esos factores pues ha aumentado cada vez esta población. Hoy se cree que en la ciudad de Medellín hay más de 100.000 personas en condición de discapacidad. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que necesitamos pues una subsecretaría que tenga un presupuesto, que seriamente le trabaje a los temas de personas en condición de discapacidad. Necesitamos que no sea una simple unidad por allá en inclusión social, no, que sea una subsecretaría con presupuesto propio, que tenga una agenda dentro de los planes de desarrollo de los próximos alcaldes, donde toda la población pueda llegar, traer sus proyectos, sus programas, y que sea ejecutado durante ese cuatrenio. Entonces, esa es la propuesta que estamos haciendo. Esperamos que en un nuevo gobierno, el próximo alcalde de la ciudad de Medellín pueda recoger estas banderas, pueda recoger estas propuestas. Concejal, ¿a usted de pronto le preocupa que los auxilios, que los montos sean muy pequeños para tanta necesidad? ¿Cómo resolver esa coyuntura de entregar ayudas que realmente puedan atender necesidades reales de forma contundente? Sí, realmente en el debate de control político hicimos una propuesta que estos auxilios no estén ligados al presupuesto participativo. Usted sabe que el presupuesto participativo es muy bajo, es un porcentaje muy pequeño,
y a veces en las votaciones, porque los ciudadanos son los que tienen que votar en qué quieren invertir ese recurso, y muchas veces la población en condición de discapacidad no tiene los votos suficientes, entonces se caen los presupuestos para ellos. Por eso estamos buscando que desde la alcaldía se pueda crear esos fondos, y hablamos con el secretario de Hacienda para que se incrementara esos auxilios de 120 mil pesos, que hace cerca de 20 años no aumenta. Y usted sabe que todo sigue aumentando, la comida aumenta, el transporte aumenta. Muchas veces hay madres que tienen un hijo en condición de discapacidad y ellos no pueden llevar a su hijo en un bus o en el metro, tienen que llevarlo en un carro especial. Hay unos recursos que se necesitan. Hay gente que dice que no le demos el pescado a la gente, sino que les enseñemos a pescar. Pero el tema, ¿cuál es? Que realmente mientras se les enseña a pescar, ellos están sufriendo, ellos necesitan ese auxilio, y hoy el Estado tiene hoy la obligación de concederlos. Bueno, y concejal, le voy a tocar otro punto, porque es que en su caso nos hemos enterado que no se vuelve a presentar ni al Consejo ni a la Asamblea. Entonces, para nuestros televidentes, ¿cuál es su futuro político próximo? ¿Qué va a pasar con todo este trabajo político y social? Bueno, lo primero es que agradezco a todos los ciudadanos que me dieron la oportunidad de ser diputado de Antioquia y los que me dieron la oportunidad de ser concejal de Medellín. Amo esta tierra y quiero seguir trabajando por ella, seguir trabajando desde los temas sociales que siempre me han apasionado, y quiero contarles que pues estaré en un receso desde la actividad política, aunque hay que seguir participando, hay que seguir respaldando, pero voy a hacer un alto. Creo que hay que replantear muchas cosas, hay proyecciones a futuro, más adelante. Por ahora, pues quiero terminar bien este cuatrenio, quiero dejar sobre la mesa muchos de los proyectos que propusimos en el Consejo de Medellín. Creo que se pudo hacer mucho por la ciudad. Bueno, estaremos muy atentos, obviamente, cuál es el rumbo que toma su barco, concejal. Y los jueves a las 8 de la noche, recuerden, televidentes, tenemos siempre una cita a través de Telemedellín, en las redes sociales y el canal de YouTube del Consejo de nuestra ciudad. Síganos a través de las redes para que continuemos este diálogo permanente que nunca termina, porque el Consejo somos tú y yo. Gracias a todos y nos vemos en una próxima.